Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo quedaron, sobre todo? ¿Cómo quedaron? Y sobre todo, ¿qué tan bien eligieron los regalos que recibieron? ¿Sí? ¿Demostraron cariño realmente? ¿Demostraron tiempo a la hora de elegir esos regalos? ¿O les regalaron cualquier cosa? Así, bueno, lo importante es que te regalen algo, hayan pensado en vos por lo menos ese ratito. Hoy tenemos un programón. Vamos a estar repasando los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de este año con la Jaula de la Moda, con mis queridos compañeros, con el trío dinámico, con los fabulosos tres. Bienvenidos. ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué? ¡Sé próspero, vamos! ¡Sé próspero! Es lo que me quedó en casa. ¿Es lo que quedó? Ay, sí. Yo tengo una naná fija acá. No, pero probá lo que es muy rico. Fruta seca. Lo hizo Eugenia Clemente con nano. Frenar el comer. Riquísimo. No, rico. Todo lo que falta se la comió Franco. ¿Esto llegó entero? Sí. ¿Y esto es lo que quedó? No, sí. Eso es en las manos, bueno, para ir a mi. No coma mucho pan dulce ahora porque se seca la boca y no se va a entender. Lo bajo con algo. No se va a entender nada. Vení, amore. Vení, amore, vení, sentate, por favor. ¿Dónde la estrellita? ¿A dónde querés que lo ponga? Ahí pongo la estrellita. Acá pongo la estrellita. Bánquenme que no puedo hablar con la boca llena. Bueno, vamos a... ¿Qué cantidad de cosas hicimos este año? ¿Eh? De todo. ¿Qué cantidad de cosas, por Dios? Venía con las chicas, no, con las modelos, pero con los chicos veníamos hablando. ¿Quiénes en son el las trineo? Chicas? Compañeras. Con el trineo. Veníamos hablando, tú, a toda turbina con el trineo, decíamos que tú, que cambio de look, que esto, que modelo, que esto. Y dije, ¿quién lo va a ordenar todo esto? ¿Sabes qué me gustaría? Lo vamos a ordenar ahora. Soñar. Mira, mucha gente soñaba. Yo creo que hay mucha gente mirando el programa diciendo, ay, qué lindo, ay, cómo me gustaría estar. Bueno, en base a eso, empezó la idea de ayudar a la gente a cambiar el look. Verdad. Mujeres que por diversos motivos no estaban conformes con el look, con cómo se veían en su aspecto exterior. Entonces, abrimos una invitación. Qué lindo, La que se anime, cuéntenos por qué. Y tuvimos un montón de chicas que se animaron a venir a acompañarnos, que se animaron a aceptar todos los consejos, que se animaron a volver con el cambio de look acá. Y que se atrevieron, se entregaron por completo. ¿Vos te acordás? Cambios dramáticos, no, cambios extremos. De todo. Hasta dientecitos. Sí. Hasta dientecitos, exactamente. Sí. Estilo de bueno, para que vean, porque estos que se juntan a criticar, que no sé qué. No. Estos se juntan a criticar, pero de vez en cuando pasan cosas maravillosas. Como estas, miren. Se viene el no me gusta mi look. En este caso, la historia de Gabriela. Gabriela quiere cambiar su look. Mi nombre es Gabriela, tengo 51 años de edad y bueno, me encantaría cambiar mi look porque hace años que utilizo el mismo color de cabello, los mismos tonos en las prendas, uso las ropas muy holgadas y bueno, ese es el objetivo. Vamos a recibir a Gabriela, por favor, en la Jaula de la Moda. Bienvenida, Gabriela. Bravo, bravo. Ay, bienvenida a casa, ¿cómo estás? Hola, gusto de estar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Te querés sentar? ¿Te querés quedar parada? ¿Cómo vos te sientas como más cómoda? Bueno, sentada. Como quieras. Bueno, a ver, recién contaste un poquito la historia. ¿Querés cambiar tu look? Sí, quiero cambiar mi look. Ajá. En el momento dijiste algo, bonita, sentirte bonita. Sí, sentirme bonita, Horacio. Ajá. Y considero de que durante muchos años utilizo los mismos tonos en mi cabello, en mi ropa. Y bueno, es bueno. Okay. Aprovecho la oportunidad. Está bien. Hiciste referencia, por un lado, a tu aspecto profesional, digamos, que se vea reflejado en tu aspecto personal y profesional. Sí. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy médica. ¿Sos médica? Soy médica. ¿Alguna especialidad? Sí, soy especialista en oncología. Ajá. Y estoy haciendo trabajo en el área laboral. Chicos, bienvenida al palacio. No preparo, ¿eh? Bienvenida, Gabriela, a la Jaula de la... para vos. ¡Ah, bueno! ¡Hala! ¡Cristina! Tienes que invitarla. Bienvenida. Lo linda que da. ¿Cómo estás? Pero mira qué cambio. Fabulosa. Vení, acércate. Vamos a dar una vuelta. Vamos a caminar por los pasillos y por el patio del palacio. ¿Qué onda? ¿Te viste? ¿Y qué onda? Es otra mujer, Horacio. Te ves distinta. Dentro de lo que es mi estilo, muy distinta, muy bonita. Está bien. Lo importante es que te guste a vos. Porque había un cambio que vos querías encontrar y nosotros venimos con la propuesta. No, es otra mujer, Horacio. El color de pelo, me encanta. Todo. Mira, ahí estamos viendo el cambio. Mira, ese era el color que tenías, ese era el corte de pelo que tenías. Y ahora sos otra persona. Gracias.
¿Te gusta esta persona nueva? Sí, me encanta. Te gusta, te divierte. ¿Le mandaste la foto a alguien para que te vean? No, todavía no. Lo están descubriendo en este momento. Muy bien, entonces vamos a recibirla a Gabriela versión cóctel. Un cancherismo total. Divino, bueno, tiene varios pasos de equipo, Contame. Mikio, bueno, tiene esa ropa maravillosa. Ese pantalón. Me encanta eso. La larga. Y fíjate que cuando ella abre el saco, fíjate el detalle de la t-shirt de abajo, que tiene como pequeño desencaje con plumitas. Ah, mira. Es como bueno, en varias capas. Varias capas, pero es un equipo que ella está cómoda, se la ve elegante y que puede sacar, vamos a sacarle la ropa para que se vea el equipo mucho mejor. Está divino. Eso. Divina, lo lleva muy bien. Sí. Saca y muy canchera. Lo elegante que está. Tenemos para presentarles la historia del nuevo cambio de look. Tenemos una historia muy, pero muy especial. Ella se llama Alejandra. Viene a pedir ayuda. Enfermera militar. Me encanta. Enfermera militar. Tuvo un accidente, se retiró por discapacidad. Buscando nuevos rubros, empezó a estudiar alta costura. Vamos a recibirla a Alejandra. Bienvenida, Alejandra. ¡Brava! A la sala de la moda. ¿Qué haces, Alejandra? Hola. ¿Cómo te va? Bien. Bienvenida a casa. ¿Cuánto tiempo fuiste enfermera militar? 25 años. 25 años. Un montón. ¿Extrañás la vida militar? Sí. ¿Un, dos? Ah, que no todo es eso. No todo es eso. No todo es orden. No todo es contar. Un, dos. Como tierra. Era enfermera. No, ella hacía otra cosa. ¿Qué extrañas de la vida militar? Y es una forma de vida. Sí. Es una forma de vida donde uno se brinda para hacer muchas cosas, muchas actividades, no solamente enfermera. Trabajo social, bueno, eso es un spot de esa, es cuando me fui a Haití. Bueno, ¿y te vas a animar? Sí. ¿Qué sí, pasa obvio. Con tu look? Contame qué pasa con tu look. Nada, ¿qué, bueno. ¿Qué sentís que le falta a tu look? La primera complicación es de que me costaba usar el tema de del zapato. Ajá. Yo antes vivía el zapato alto, me gustaba usar jean, me gustaba usar vestir. Bueno, ahora con esta dificultad uso poco. Este es el momento de presentar entonces a la nueva Alejandra. Bienvenida, Alejandra, la jaula de la moda. A ver. Fíjate si la ves bien. Ah, bueno. Pero el peinado de look, es fabuloso, Bruno. Buenas tardes. Pero bien. ¿Cómo estás? Mirá qué linda. Mirá. ¿Te animás a hacer pasarela? Sí. Dale. Tanto chiñón con el uniforme. Pasarela, parate ahí en el medio de la pista. Sí, pero ahí, qué tacazo. Ahí paradita, mirá. Enfermera, mirá el cambio, el antes y el después. Y muy lindo el cambio de look, chicas. Felicitaciones. Muy linda. Y la actitud, ¿cómo cambia la autoestima, ¿no? Porque está más sonriente, está más... Me voy a anotar. Más y vos fijate como a veces decimos que las estampas aumentan el volumen. En este caso, como teniendo esa base clarita, cómo dibuja el cuerpo igual y no toma más volumen. Muy lindo. Es un lindo femenino, de verano. Que el cierre lo hace Alejandra con un Triana auténtico. Mira, perdón, no había leído. A ver. ¡Guau! Wow. Horacio, acá tenés que estar vos. Esta es la ganadora del cambio de look. No es la misma. En manos del señor Horacio Kaovac, mire. No es la misma que vino hace unos días. Horacio, vamos a desfilar, por favor. Vaya. Dale, muy bien. Sí, pero mirá lo lindo que está. Mirá. Me encanta. Está muy linda, ¿eh? Para la... ¿Qué tal? Y cubren la alfombra, o sea, si siguen así. Qué lindos que están los dos. Muy bien, vestido negro, súper sentador. Describilo, Horacio. ¿Cómo nos vemos? Divino. Espectacular. Como te ven, te tratan. Tenemos una mujer que quiere un cambio de look, que vino a pedir ayuda a donde se sabe, que saben ustedes. ¿Se va a dejar aconsejar? Y si vino hasta acá, yo creo que sí. Vamos a invitarla a ella, tiene 38 años, tiene 4 hijos, quiere cambiar su look y nosotros la vamos a ayudar. Bienvenida, Carolina, a la jaula de la moda. Bueno, me alegro mucho. Hola. ¿Estás nerviosa? No, nerviosa por un partido de anoche, digo. No, tampoco. Ganamos hoy, mi amor. Hoy River. Ah, sos de River, pero ahora. Claro, mi amor. Vitalicio. Pero no te mates, neta. Estás un rato era de Boca. Mira, fanático de Prato. Como No. Que le gusten los osos no significa que sea fanático de Prato. No. Escuchame una cosa. Bueno, ¿querés cambiar tu look? Sí. ¿Por qué querés cambiar tu look?
Y porque fui madre muy joven, a los 16 años. Wow. Sí. Tengo unos hijos ahí grandes. Están, Bruno, ahí estamos Julián. Hijos grandes, tienen firma de 20. Son enormes. 22 tiene 22 Bruno, falta Dylan, que está en otra foto que tiene barba. Sí. Okay. Bueno, me dediqué a ser mamá, ahora que empezó la universidad, estoy... ¿Qué estás estudiando? Estudiando para licenciatura en sociología. Qué bien, qué bueno. Y bueno, ahora dedicarme más a mí. ¿Cómo describirías tu look? Mi look es este. Es este. Sporty chic. Con él. Deportivo. Pero no, me gusta. Cómodo, práctico, me para estar en casa. Los recibo todas las temporadas. Sí. Aprendo un montón de ustedes y. Bueno, cuando tengo que salir, un vestidito, aritos, sandalias, zapatos, boteos. ¿Y qué tan dispuesta estás a un cambio de look? ¿Estás para un cambio de look grosso? Porque esto se animan a todo, hay que ver que si vos te animás. Que me hagan lo que ellos quieran. Sí. Primera escala, el estudio de Bruno, fue la peluquería de Bruno. Vamos a ver cómo sucedía esto, la llegada y los primeros momentos del cambio. A ver, Brunito. Ahí está, tac, 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 y ahí está Bruno recibiéndola. La verdad que fue maravilloso recibirla. Desde su lugar de mamá, de una mujer cotidiana, con su humildad, una persona súper dulce, súper agradable para nosotros y mi equipo, fue un placer hacer este cambio. Y Carolina tuvo esta maravillosa visita al Centro de Belleza, fíjense. Ha paseado por todo. Es alta frecuencia, ¿sí? Son electrodos de vidrio. Esto nos va a ayudar a oxigenar la piel, ¿sí? Es la famosa terapia de ozonoterapia, ¿sí? Le va a dar oxígeno a tu piel y aparte te va a activar la circulación. Trabajar con la punta del diamante, ¿sí? ¿Te hiciste alguna vez? No. Lo vas a sentir como una pequeña succión, ¿sí? Es como una aspiradora, ¿sí? Eso va a hacer que barramos todo lo que son puntitos negros. Dale. ¿Sí? Bueno. Carolina, bienvenida a la jaula de la moda. Mira, doble puerta te abre, mira. ¡Bravo, bravo! ¡Es impresionante! ¡Es otra! ¡Es el informe! ¡Impresionante! ¡Bravo! ¡Ay, bravo! No, qué diosada. ¿Podés desfilar, bravo, por favor? ¡Bravo, bravo! Desfila en las jaulas de la moda. La nueva Carolina, la versión 2.0. Otra mujer. Ay, que no le hable. Yo vuelvo al barrio y no le hablo a nadie, me divorcio. No, y volvés al barrio y le hablas a todo el mundo. No. Para que te vean. Que cambie el WhatsApp. Mira el antes y el después. Mire, no, que cambie el número de teléfono. No, todo. Lo que tenés que hacer es cambiar el avatar rápidamente del WhatsApp. Una mujer. ¿Cómo te ves vos? Ponete el micrófono. Estoy regia. No puedo creer, feliz. Regia. ¿Cuál es mi cámara, chiquis? ¿Esta no es la 2? Ay, ¿cuál es mi cámara, chiquis? ¿Cuál es mi cámara, mi amor? Eugenia, tu cámara es la cámara número 2. A ver. Ahí está. Bueno, estoy feliz. J-Lo. ¿Qué voy a decir? Bruno, Oski por allá, el médico, Vero, bueno, todos, tan buena gente conmigo, tan emocionada. ¿Estás contenta? Bueno, estoy al borde del llanto, lloro. Habitualmente lo que hacemos es un cambio de look y tiene que ver con el vestuario, con el peinado, con el maquillaje, pero también le dimos una mano a Carolina con su sonrisa, ¿eh? Y vamos a recibir al doctor Oscar Bar. Mira, fíjate, ahí está, el antes y el después. Divina. Mirá. Es un diseño. Es un diseño. No, es otra sonrisa, ¿no? Chicos. Ahí estamos viendo el proceso. Contanos cómo fue todo. Cómo es un cambio de salud. Hacen. Porque claro. En realidad ella lo que ustedes veían era una parte. Pero internamente con tomografías hemos descubierto grandes infecciones y problemas que tenía. Uh-huh. Así que nos dedicamos a limpiar esas infecciones, a hacer un armado para que hoy esté presente acá. Pero vamos a continuar trabajándolo porque necesita un poquito más de nosotros. Okay. ¡Wow! Mirá lo que es. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Canchera divina! Eso hay que lucirlo. ¡Me encanta! Baitriana, Carolina Baitriana, aquí en la jaula de la moda. El cambio de look.
Mira, y la voy a poner acá en el medio para que se la vea. Vení, vení, vos acá. Patea el vestido. Patea acá para que se te vea bien. Patea acá. Acá en el medio. Carolina tiene una mujer. Ahí mirando la cámara para que te vean. Tiene una mujer sorprendente adentro, Carolina. Y ahora sí, avanza por la alfombra roja. Quieta, 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 quieta. Quieta, quieta, mirando para adelante. Ahí está, fíjate. Ahí te van a recorrer. Ahí está. Voy a hablar con un amigo que no. Que no tiene ganas de aparecer en cámara, pero... En un bar se encuentra, en Navarra. ¿Cómo anda, amigo? Y en un café. Qué tímido, de hombre a hombre. Nada, es Alexis, es la pareja de Carolina. ¡Condeme! ¿Qué te pareció el cambio? Muy bueno el cambio. ¿Es verdad lo que ella dijo? ¿Que la viste y dijiste, me vas a dejar? Sí. No, pero no, no, no. Vos tenés que lograr que eso no suceda. No. Acaba de poner un poco de presión. Dijo que está esperando algún tipo de propuesta y no precisamente indecente. Mi amor. ¿Cómo casamiento? Mi amor. Muy bien, muy bien. ¿La voz te dijo? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es acá? No, que él venga acá. Vamos a hacer una cosa, a mitad de camino. Como, a veces yo negocio y digo, partamos la diferencia. Ahí está, muy bien. Qué lindo momento. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. A mí no me da el cuerpo, ¿eh? No te da el cuerpo. Increíble. Todo lo que viajamos. Ay, no. Ustedes se la pasaron viajando. Es verdad. Loco, año, ¿eh? La jaula federal era. Hashtag fabuloso. ¿Vos te acordás cuando empezó a esquiar por primera vez? Cuando sano. Mira, arriba de un burro. Estuvimos andando en burro. De verdad. Sí, vos te mordió el burro, ¿te acordás? Claro, sí, mordió el burro. Mira. Que lo muerde un burro, pobre. Oh, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar más que la patada de un mal vestido? Ordená todo esto, caballo. Hay que ordenarlo. Bueno, afortunadamente, estar en el cable nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Y no solamente estamos llegando con el programa, sino que fuimos de cuerpo presente. Tuvimos con unas acciones maravillosas, unas invitaciones geniales que hemos recibido. No tuvimos la posibilidad de estar en Salta, en Mendoza. Tenemos empanada con el nombre La Jaula de la Moda. Empanadas. Sí, es verdad. Fuimos corrientes. Matemos la Peña. Por todos lados estuvimos. En algunos lados quedamos bien. En otros lados... Bien, bien. Bueno, tenemos el ingreso bloqueado. Voy a soñar. Vamos a ver los viajes de La Jaula. La Jaula más federal que nunca. Quiero verlo. Rápidamente vamos a recibir al equipo viajero. Sumando millas, sumando kilómetros. Los gauchos de Salta, los gauchos de Güemes. Del canal, cuando llega la mañana. ¡A la palma! Sale cantando la noche. Te vamos al sol que aprendieron. Porque antes de la tarde, fue la saludo. Desde lo de Salta. Rabeño a mí me dice, porque nací en Salta. Estamos primero por ser que es linda, que es bella, la linda, y claro, Salta la linda. Vamos bien para el centro de convenciones y hay que buscar un café. Sentí el olor a perfume. No, porque el señor recién me dijo que está quebrada. Muy bien, chiquito. Muy bien. ¿Te gustó el anís? ¿Te gustó ese anís? No, boludo, basta. Dame otro más. Y bueno, es largo el camino, el desfile, pero mira, bueno, el camino se hace al tarde. Y nos vamos llevando en el desfile. No, pero espera, acá que tiene frío. Vamos. Eso lo que marca es que la Jaula de la Moda la ven todos. Mira, todos. Y te llevamos las mascotas al piso del canal el lunes. Venga, bombón, el asco, mi amor. Mira lo que se sacaría. No, que mandaste el video para el vestido de Cotano, mi amor. Sí, mandalo, tesora. Bienvenidos, queridos compañeros. Adelante, por favor. Bienvenidos. Las chicas, la peña. Somos la peña de La Jaula. La cantidad de ritmos que estamos descubriendo. Están incorporando ritmos a lo pavote. Estamos aprendiendo todo. ¿Cómo está? Quiero entregar el dorado más grande. El dorado que sacamos hoy es maravilloso. ¿Dónde nos vamos ahora? Desfile. Desfile. Empieza ya. Chao. So why would you fight? We're trying to deny. Mariano Campanola, Fabián Pina, Flores el señor. ¡Eso! Just come on and dance, 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 dance. Oh.
trío glamoroso de la nieve. Bienvenidos. ¡Fabulosas! ¡Los Fabulosas! Los imagino en el Poma. Empomadas en el Poma. Porque el Poma, mirá, mirá, el mejor esquiador. Mirá que glamour. Los Ángeles de Charlie. Tomá, papita. Mirá lo que es eso. Papita no, y Julita Franchi. Mirá lo que es eso. Yo soy Nicole. Qué lindo cumplirle el sueño. Va, dale a las leñas. Bueno, mi querido proyecto tenía, tira la leña. Mira, cualquier cosa menos no, mira, yo a la nieve no me subo. Mira, presta atención. Flexiona. Mira, sí. El carrito agarra, saca. Mira, saca la cola. Pero ni loco yo voy a girar, ni loco. Llegamos a Argentina, el Sosneado. Ruta 40, te juro que esta es la Ruta 40. Pero no, de camino ya. Las leñas, sí, las leñas. Cada vez menos, yo no voy a meterme en la nieve, yo no voy a girar, no. Nunca, no, 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 no. Entra, entra, entra. Hace muchísimo frío. Ya llegamos. Pero vale la pena. Sí. Llegamos a la leña, la jaula de la moda. La leña. Yo quiero ver la nieve, pero no voy a esquiar. Pero qué vas a esquiar. Qué pesado. Y estos cuerpos tienen el hielo. Los tirabolas son. Como un viaje egresado. Yo no puedo creer. Un regreso a la infancia, escucha. Pero mira lo que son los tres, por Dios. No. La leña estaba en fiesta. Bueno. Quiero hablar de nuestros queridos amigos de Silk K, que nos han acompañado durante todo el año, como los últimos años. K Color Clásica Master Collection con lanolina y aceite de argán. Es una coloración que transforma tu pelo, dándole un color radiante, intenso y duradero. Ahora tiene doble tratamiento que te garantiza mayor brillo, suavidad y una perfecta cobertura de canas. Nuevos tonos en tres fascinantes familias. Tenés cenizas iridiscentes, caramelos dorados y rubios ultra aclarantes. K Color Clásica Master Collection es de Silk K Mundial. K Color Clásica Master Collection, tonalidades luminosas, color intenso, total cobertura de canas. Ahora con doble tratamiento, mayor nutrición, con lanolina y aceite de argán. K-Color Clásica Master Collection, de Silk K Mundial. Y la jaula, este año, muchas veces, ¿no? Varios años, pero este año en particular, fuimos una especie de máquina de cumplir sueños. Digo, nosotros fuimos qué manera de pegar piedra. El motor de la máquina de cumplir sueños fue el señor Claudio Cosani. No tenía uñitas, mirá, se me quemaron los dedos. Cosani el fin de semana decía, ay, estoy con tanto tiempo, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tal si hacemos un concurso para que una madrina se gane un vestido de te recuerdo que es el programa que más premios tiene. Y premios verdaderos, digamos. Premios de verdad. Vestidos a medida. Vestido hecho para cada una de ellas. Madrina. Eligieron género, color, bordado, todo hecho a medida. Tuvimos madrina, tuvimos novia. 15. Y tuvimos quinceañera. Es verdad. Vestidos de Cosano hechos a medida. Sí, a medida. De alta costura, de verdad. Y a las arrugas llegaron, pero los regalos también. Pero, por supuesto. A través de esto tuvimos la posibilidad de conocer historias, varias historias, porque la idea ante cada convocatoria era contanos para qué tenés una fiesta, quién se casa, quién cumple años, cómo, bueno. Y en base a las historias que íbamos recibiendo, finalmente terminaban siendo las seleccionadas. Así que tuvimos el sueño de la madrina vestida por Cosano, el sueño de la cumpleañera de 15 vestida por Cosano. De la novia. Y el sueño fuimos de la a la iglesia. Novia. Cuando entró a la iglesia, no sabés lo que fue. Qué lindo. Vamos a recordar esos momentos tan, pero tan hermosos que nos regaló el señor Claudio Cosano aquí en la Jaula del Amor. Vamos a tener la posibilidad de alegrarle la vida a una mujer. El momento más importante para muchos. El vestido de tu vida. El vestido más importante, el que tiene que ver con el vestido de novia. Sueño. Increíble. El vestido de novia de Cosano, auténtico. Y hecho a medida. Vamos a ver a candidatas al vestido de tu vida. Dale, para el vestido de novia de Cosano. Mirá. De la jaula, este es mi videito para participar del sorteo del vestido de Claudio. Soñar no cuesta nada. Siempre soñé con tener un vestido bordado por él. Bienvenida, Steffi, la ganadora, la novia, la dueña del vestido de tu vida. ¿Cómo estás?
Bueno, qué emoción finalmente, ¿no? Sí, qué alegría. Después tremenda. de tanto. Decía, ay, por Dios, quiero saber. Sí, ansiedad, ya estamos. ¿Tienen fecha? Sí, tenemos fecha. ¿Cuándo? 14 de septiembre. Ah. Parroquia San José, hoy se casa la novia que vistió Cosano. Sí, con el vestido a medida. Vamos a ver, dale, porque esto es un sueño. No, está dando la novia. Para la jaula, ¡vamos! Patricia soñaba con el vestido de madrina. Ay, para la fiesta de su hija. Mandó un video, dijo, bueno, mando el video, que sea lo que Dios quiera. Y mandó el video y entre todos los videos que recibimos fue el que lo convenció al Cosano de que le haga el vestido. Vamos a ver la historia. Ay, qué lindo. Ya cumplí 15. Y bueno, le estamos remando como todos. Vamos a hacerle una fiesta hermosa. ¿Quién ganó? Escuchen, a ver si saben. ¡Ay, por Dios! Esa es Patricia la grabadora. ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Cómo va? ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, Horacio. ¿Cómo te va? ¿Bien? Maravillosa. Ya la tengo medio preparada, ¿eh? Ah. Quedamos con que toda la blusa va a ser verde. Sí. Mira cómo sale. Sí, la red negra. Falda negra y te voy a hacer un chal en verde para que el verde siempre te pega la cara. Me encantó. ¿Te lo vas imaginando? Y de a poquito va queriendo. Ya la tenemos, con el vestido completo, no, terminado. Terminado, te digo, pero completo, hasta planchado. Claro. Patricia con nosotros, la ganadora. El vestido de 15. ¡Wow! Muy linda. ¡Vamos, tribuna! ¡Qué linda! De maravilla. Divina. Me encanta porque Grandiosa. Participamos todos en este vestido. La verdad es que elegimos el color, participamos con la elección de la tela. Tenés razón, fueron partícipes de elegir si el querés color. Llorar, yo quería el fucsia, ella quería el verde y bueno, y terminó ¿verdad? Con el verde. Yo la voy a acomodar, después te voy a tirar los tips para que estés impecable. ¿Y cómo te sentimos con tu vestido nuevo? Una reina. Estoy tan feliz y tan emocionada. Gracias. No, para mí fue un placer. Yo, mira, perseguí un sueño. Y se me cumplió. Ahí tenés. Y ese es el mensaje que quiero dejar. Está bien. Que hay que perseguir los sueños o buscarlos. Siempre. Vamos a ver a la protagonista de la fiesta de 15, que es Anita, que mandaba su video también porque tenía ganas de ganarse el vestido. Hay dos momentos fundamentales en la vida de una mujer donde es importantísimo llevar un vestido increíble. En el cumpleaños de 15 y en el casamiento. Vamos a ver con qué Anita nos encontramos. Bienvenida, Anita, a la jaula de la Adelante. Moda. Adelante. Ah, pues la actual. Es la actual. Es la actual. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es la actual esta, ¿eh? Va a ser todo tul, transparente, color bordó, las ballenas bordadas. Sí, ¿te gusta esto, Ana? Me encanta. Vamos a aclararlo. Es el único programa que te regala vestido de alta costura, ¿no? Hay programas que te pueden regalar una cosa, hecho otra a medida, cosa. Hecho bordado a medida. A mano, como si fuese una clienta verdadera. Claro. No hago distinción. No es agarro algo que tengo en el coche, hagamos de cuenta. No. Cada una de ellas eligió la tela, el género, color, el género, el modelo, y vos se lo hiciste como ellas querían. Como ellas lo soñaban. Vamos a recibirla ahora sí con el vestido completamente terminado a Anita. Bienvenida, Anita. Adelante, que te quiero ver. Ah, mira lo que se está creando. Ay, Pampita. Pampita. No, es que para. Hola, Anita. Juro, Horacio, no la había visto, por eso me asomaba ahí. Es no la había visto. Le crees, pero realmente lo divina que quedaste y aparte cómo está luqueada. ¿Te animás a desfilarlo? Sí. Desfila Anita, la ganadora del concurso ahí. En este caso era el vestido de 15. Me encanta. Estamos buscando 15 para que te vean bien, Anita. Es muy bonito el lelo. Y ella fue la ganadora del concurso. Muy canchera fue. Me acuerdo del video, súper canchero, súper segura. Me encanta cómo da el color.
Pasaron las fiestas, en realidad pasó Navidad, pero todavía queda fin de año. Mis queridos amigos de Vanlon continúan con los descuentos de hasta el 50% en artículos de verano. Ingresá a la página web o a las redes de Vanlon o pasá por el local de la calle Paso 430 y luqueate con Vanlon. Acordate, más de 33 años en el mercado y encima con estos descuentos hay que aprovechar. Felicitaciones a Marcelo Katz, que hace felices a todos sus clientes. Y como si no fuera suficiente lo que venimos haciendo diariamente, nos metimos en esta historia de la Masterclass, que es a la cantidad de chicos y de chicas que tienen ganas de aprender con respecto a la moda, los invitamos a hacer unos cursos acelerados. Todos se enseñaba, ¿eh? Y recuerdan que hicimos un shooting fotográfico acá en el canal, en un estudio especial. Claro, lo que pasa es que después la complicamos aún más, porque no conformes con haberlos enseñado, dijimos, pará. Ya que aprendieron, ¿qué tal si hacemos un reality? ¿Y qué tal si hacemos un premio? ¿Y qué tal si la ganadora del reality desfila con Cosano? Iba a ser una, ¿te acordás? Iba a ser una nada más. Terminaron siendo tres. Sí. Tres desfilaron. No, pero aparte Cosano, la pasarela, ¿cuánto tenía de la ruta? Y en el cierre. En el cierre, enorme. 25 años, acordate. Dos de cortejo. Y también un mega show fue. Y Mirta Legrand y Susana Jiménez. Susana Jiménez, tu mano. Es verdad. Arriba en el desfile de Cirque. La muestra al lado de toda la colección de los vestidos más icónicos de Cosano. Pero ese reality de chicas que empezó siendo una masterclass donde aprendían a maquillarse, a peinarse, a caminar. A caminar, pasarela, y de repente estaban acá y viviendo con nosotros. Porque yo me acuerdo que primero era una ganadora y terminaron siendo tres. Pero, para, lo primero era Masterclass. Venía a aprender con los que saben. Venía a aprender de maquillaje, de vestuario. Una vez que terminamos, dijimos, bueno, que vengan a hacer el desfile acá en la Escuela de la Moda, como una especie de ceremonia de graduación. Y no conformes con eso. Digo, para, vamos a hacer una cosa. Ya que hay muy buenas modelos. Y hasta uno de los chicos también desfiló. Desfiló para Tito de Matices, me acuerdo. Tenés tal cual. Lo de Tito, ahora no me acuerdo. Vamos hablando y vamos recordando cosas. Vamos a recordar algunas de estas cosas. Esto pasó en el reality de Modelos de la Jaula. Hicimos una masterclass donde un montón de chicos que les gusta el mundo de la moda y que no saben por dónde llegar, tuvieron un curso intensivo de maquillaje, peinado, fotografía, pasarela, con los que más saben. Y producto de todo eso surgió la idea de que uno desfile con Cosano. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Chicas, ya el primer día empezamos mal. ¿Quién está en maquillaje marcando que un maquillaje sea diferente? ¿Quién fue de todas? De acá. ¿Quién marcó el maquillaje? ¿Quién? ¿Por qué? Porque no me gustaba. No me gustó para nada eso. Está muy nervioso, hay que relajar más. ¿Están probadas todas ya o no? Están probadas todas, todas listas. ¿Qué? O sea, ¿y los vestidos están seleccionados o no? Sí, hay una de las que me dijo que vos le habías cambiado el vestido. Que le poníamos otro vestido. ¿Cambiado el vestido? Sí. Elmira, vení. ¿Cuándo me permitaste el vestido vos a mí? Hace 10 minutos, abajo. Y yo no estaba en el canal. Usted me lo dijo. Yo te dije que el vestido estaba probado. No, no es real eso. Cambiar el vestido y ponerle otro. Esto así no va más. Son muy rebeldes y yo no estoy acostumbrado a trabajar con gente así. No me gustan mucho. Y yo acá no vine a jugar. Para jugar me quedaba en mi casa. Quiero chequear a ver cómo están vestidas. ¿Qué pasó? ¿Todavía no se cambiaron, chicas? Yo no entiendo. Escúchame, van a llevar un Cosano. ¿Qué está pasando? Quiero ver dónde están los Cosanos. La verdad es que no entiendo nada. No, así no vamos a andar y así no va a andar la pasarela. Esto así no va, ¿eh? Bueno, mirá que tenemos acá. Te presento a Santino, nuestro único modelo varón. ¿Y vos qué sabés? Pero, a ver, yo estoy en la sesión. ¿Nosotros? Yo estoy en la sesión. ¿No? Sí. Y estoy nervioso. ¿Qué pose hay? ¿Qué puedo hacer? Paro así, miro la cámara, miro muchos fotógrafos, ¿qué hago? Exactamente. En ese orden. Santino, el único varón. Tanto que dijo que tengo ganas. Por ahora, las ganas no se le notan. Mira, se te transforma la cara, te pones inaguantable, así. O se pone lo que yo digo, o que se vuelve a su casa. Estamos en la búsqueda de la persona que pueda desfilar en la pasarela de Cosano. ¿Y qué tal si entre las chicas que están acá elegimos a dos para que formen parte del cortejo de la novia? ¡Wow! ¡Ay, dale! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Abrilo! ¡Ay! ¡Abrilo! ¡Bravo! ¡Adelante! Analía tiene su lugar asegurado en el desfile de Cosano. ¡Sacala! ¡Toda! ¡Lumina! ¡Lumina!
Romina. Mira, un automóvil grande. Ya son Rosana. Mi amigo Tito de Matices va a estar también, por supuesto, porque el martes hay un desfile donde están todos los grandes diseñadores. Tito, querido, está el martes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo bueno, ¿cuándo vas a estar? ¿El sábado, el martes o los dos días? Sábado y martes. Sábado y martes. Los dos días. Sábado y martes. Así que los espero, los vine a invitar justamente para esta ocasión. Pero qué buena onda. Como bueno, siempre, la sastrería de altísimo nivel. Vamos a pasar sastrería, va a pasar Clot y Novias también. Bien, muy bien. Así que bueno, es un desfile realmente espectacular. Cuando hago el casting, yo muchas veces pido con o sin experiencia a los chicos. Ajá. Realmente me interesa mucho la actitud. Obvio. Muchos chicos han iniciado conmigo directamente sin haber pisado una pasarela. Sí. Y bueno, y han sido modelos muy importantes. Bueno, ahora como estaba con una vacante, he venido a solicitar si conocemos acá a alguien. Al joven Santino. ¡Oh! ¡Desfila Santino! ¡Pasá por acá! ¡Desfila Santino! ¡Ay! ¡Va a estar desfilando en el desfile de Cosano! ¿Quién? ¿Tenés el vestido ya elegido? Sí. ¿Color? ¿Lo largo? Sí. Sí. Blanco y negro, todo bordado en cristalería. Pasa a desfilar. Estoy muy contenta, le quiero dar las gracias al jurado, a Mariano, a Fabián, a Virginia y más que nada a Claudio por haberme elegido para estar en esta hermosa experiencia. Yo ese vestido, vos sabés que se lo separé cuando, bueno, salió elegida ella, se vino a casa y se lo adapté todo al cuerpo porque es muy flaquita. Y ahí salió. Mira, perfecto, pasarela, le queda. Gigante el lugar, una cantidad de gente impresionante. Porque todas las chicas que trabajan, por más cancheras que sean, se ponen nerviosas o no. Sí. Siempre. Yo no me quiero imaginar ellas. Por bien. Supuesto, también estuvieron dos chicas más. Recuerda, la idea era, va a desfilar una, va a desfilar una. Bueno, va creciendo la cosa, va creciendo la dinámica. Muy buena, están todas tan buena onda, copadas. Así que también estuvieron Ludmila y Analía. Y ahí estaba el momento en el que las chicas terminaban de acomodar la cola y subían y compartían el escenario nada más y nada menos que con Ingrid Grut, que es la novia en el desfile de los 25 años de Cosano. Y ahí está. Gran manicamiento. Mirá, 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 mirá. Esto es divino, mirá. Las chicas también, mirá, estaban acá, salieron de la jaula. La actitud de las dos chicas, bueno, dos profesionales. Ya. Son de la escuela de la jaula. Si quieres vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joyería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 2.300 pesos el gramo de oro. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, esto es Recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alhajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Maravilloso momento para ir a una pausa y enseguida volvemos con lo mejor del año de la jaula de la moda. Hay una nueva tendencia que supera tus expectativas. Brilla con Radiant Glow de Edie Makeup, que es la nueva emulsión iluminadora para rostro, escote, hombros y piernas. Con Edie Makeup naciste para brillar. Acordate, Edie Makeup, hipoalergénico. Y este año no fue un año común y corriente. No. Este año el señor Claudio Cosano festejó los 25 años con la 25 moda. 25 años en la moda. Bravo, no lo puedo creer. Sí, en la no moda. 25 años con la moda. Y tiró la casa por la ventana. Grande, sí, la verdad que hicimos un gran desfile junto a Silke, que nos acompaña, que les mando un beso gigante. Muchas gracias. Estuve con Mauricio Ellis y bueno, nada, tuve el placer de tener a todas las modelos top, las ganadoras de la jaula, Susana Jiménez, todas. Porque aparte eran tus 25 y los 50 de Silke, ¿no? Claro, exacto. Claro. Sí, así que bueno, me dio el gusto de hacer lo que yo soñaba, un gran desfile con primero una puesta en escena terrible con 25 vestidos pintados por mí. Yo estoy loco. Un loco. Estoy loco, pintar loco. 25 vestidos, pero bueno, salió como yo lo soñaba. Vestidos icónicos. De tus 25 vestidos años. Icónicos de mi carrera. ¿Sabes? Mirta Susana. Mirta de Moria. De Guandanara, de todas. Todas las que pasaron por. Y hubo como una recorrida que yo no llegué a verla porque estaba atascado, claro, de gente. Una pero había una exposición que estaba buenísima. Y el saludo de Messi, tú. Es verdad, el saludo de Messi, la familia de Messi ahí también. Laca, vamos a ver estos momentos de los 25 años de Cosano. ¡Claudio Cosano! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Mi equipazo! ¡Capitán! ¡Felicitaciones, Claudio! ¡No trajiste un vestido! Me vine vestido como ayer. Como dije, ayer. Bueno, ¡qué lindo! Sí, así decidí, plateado por las bodas de plata y dije, bueno, hoy lo repito. Mirá, porque después lo tengo que prender fuego. Te voy a preguntar, lo vamos a hablar una vez que empecemos a compartir todo. Esto es parte de lo que pasó ayer. Un gran desfile. Vamos a compartir, lo vamos a explicar para que entiendan todo lo que pasó. Porque no fue solamente un desfile. La idea era un show. Así comenzaba todo, con la entrada de Nicole. De Nicole Mariela Pigoni. Y los vestidos que vamos a ver en el escenario, como en maniquíes, ¿qué eran? Yo quise representar los 25 años de mi carrera. Entonces hice un maniquí con un vestido dibujado, pintado a mano de verdad por mí, que representaba cada año. Y las modelos, cuando iban desfilando, se paraban en su año. Bueno, acá tuve a Barbie Franco, que siempre está conmigo también. Muy emocionada, Barbie. Y en este desfile lo que sí me encargué, como tenían la mayoría de las modelos una sola pasada, de hacerles el vestido pensando en ellas. Por eso que Barbie pasó una línea muy juvenil. Acá es una línea más de noche, de soiré, porque Camila mide 1.82 m. O sea, fui adaptando cada vestido a cada modelo. La verdad que... ¿Es lo que soñaste? Sí. Mirá lo que es extender esa cola. No. Pero fue todo preparado. Y ella lo interpretó. Sí, bien. Lo interpretó perfecto bien. Perfecto como tenía que hacerlo. Lo caminó tiempo, yo le dije actualo, ¿entendés? Y realmente todo estaba pensado. Porque miren lo que es la cola. Abarca la pasarela. Claro. Y esta era la canción. Claro, divino el tema. Yo acá temblaba, fuera de broma. Yo decía, ay, que no se enganche, que no pase nada. Un gran cortejo tuviste, ¿eh? La mueve como alas, es increíble. Muy teatrales. Muy teatrales. Y aparte esta cosa de que la novia entró por la punta de la pasarela. Claro, al revés. Bueno, hubo que desalojar un sector de la prensa para que Ingrid pueda estar ahí. ¿Verdad? Pero no me importó nada. En ese momento yo quería ir. Esto ha sido un verdadero espectáculo, Claudio. Más allá de la moda. Esto, es un espectáculo de diseño y de arte. Y también estuvo Susana. ¡La Su! ¡La Su! Y una conferencia de prensa. No era una leyenda urbana. ¡La Su! No era una leyenda urbana. Es el día de Silke y el día del desfile de Claudio Cosano. Así que... Encontrá toda la nueva tendencia en acero quirúrgico en Mi Loquita Accesorios, que cuentan con lo último en moda en acero quirúrgico y más. Anillos, pulseras, esclavas, collares, dijes en quirúrgico 3 y 6 y acero blanco. Acordate, con más de 20 años en el mercado, encontrá lo que buscás en la página web, que es www.miloquita.com. También lo podés visitar en su sucursal, que está ubicada en la calle Paso 211 en 11. Quiero decirte algo que es buenísimo. Peluca CM, vas y te asesoras sin cargo, sin compromiso. Y lo más importante es que tienen pelucas de cabello natural, aina a medida, pelucas sintéticas, personalizadas, apliques, paralopecia, cortinas de cabello seleccionado, colas, pestañas, turbantes, pero hay de todo. Y también envíos al interior. Peluca CM es un universo de soluciones para la estética capilar. Importante recordar que ellos están en la calle Tucumán 215, en el barrio de 11, o te puedes comunicar al 11 49 53 63 43 o ingresa a www.pelucascm.com.
Y aquí estamos con un poco de pan dulce, con algo de champán. ¡Ay, te mandó mi mamá esto! ¡Ay, gracias! ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias. Era lo que estaba necesitando. Una corona. Era lo que estaba necesitando. Yo no tomo alcohol, así que estoy acá con una gaseosa. No tomo alcohol. ¿Puedes brindar con gaseosa? Dos veces. Mala suerte. Tucutucu. Mucha mala suerte. Yo estaría para un espumante de 26 hoy. Bueno, escúcheme una cosa. ¿Qué tal si mañana nos juntamos de nuevo? Porque hoy fue un día especial, post-navideño, todo muy relajado, pero mañana. Mañana volvemos. ¿Traje de baño? No, yo vengo igual. Ay. Yo estoy tan chocho con mi balusa y quiero venir igual. También. ¿Seguimos así? ¿En serio? Sí. ¿Seguimos de gala? Sí. Dale, queda más lindo en la foto. Mirá qué lindo mañana quedamos. Mañana vemos. Nos cruzamos, nos encontramos, nos miramos, decimos de gala, no, sale de gala. Yo llego a tu casa con el asado. Por WhatsApp. Sí, por supuesto. Mañana voy a estar con el asado esperándote. Mañana volvemos como siempre. Espero que les hayan pasado lindo. Feliz Navidad nuevamente para todos. Y volveremos, por supuesto, a las 6 con más Jaula de la Moda. ¡Feliz Año Nuevo ahora!